Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, estamos en plena cuaresma, casi finalizando la cuaresma, entraremos en la Semana Santa, la Semana Mayor, la última semana histórica de Jesús. Vivamos intensamente, hermanos y hermanas, este tiempo, un itinerario que desemboca en la luz de la Pascua, un itinerario que desemboca en el nacimiento del hombre nuevo, de la mujer nueva, fruto del misterio pascual de Jesucristo. Hermanos y hermanas, en la Pascua de Cristo se concentra, se condensa toda nuestra espiritualidad de la filiación divina. En la Pascua de Cristo nace el hombre nuevo, nace la mujer nueva, conectados con su esencia. La conexión con la esencia, con nuestra esencia, hermanos y hermanas, es el estado de santidad, es la iluminación, es el despertar, es entrar, crear y verdaderamente, hermanos y hermanas, en otro estado de conciencia. La conciencia de Cristo en nosotros. Hay un texto misterioso de Pablo que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, la conciencia de Cristo. Y así Él es el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos y hermanas, algo sumamente hermoso, todo es hermoso cuando se llega a la conciencia filial, es que la conexión con la esencia, es decir, la conexión con nuestra verdad eterna, la conexión con nuestro yo soy trascendente, la conexión con nuestra identidad sobrenatural, esa conexión con la esencia nos permite, hermanos y hermanas, estar siempre conectados con lo esencial. Siempre. Y la conexión con la esencia, hermanos y hermanas, nos permite conectarnos con la verdad del otro, con la verdad de la otra, la verdad de la otra persona, él o ella. Y esta conexión nos permite, hermanos y hermanas, algo que siempre comentamos en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, en su escuelita. ¿De qué se trata? Que cuando estamos conectados con nuestra esencia, es decir, con nuestro yo soy hijo de Dios, esto nos permite conectarnos con la verdad del otro y damos al otro siempre la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Jesús, nuestro Maestro, nuestro Salvador, siempre tenía la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Conocemos al otro desde dentro. Y como lo conocemos, sabemos lo que necesita. Una palabra, un gesto, una acción. Hermanos, hermanas, que en este tiempo de cuaresma crezca en nosotros la vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros, y llegue a la plenitud de su realización en la Pascua, donde nace el hombre nuevo, la mujer nueva, conectados con su esencia. Tenemos hoy, hermanos, hermanas, tenemos hoy miércoles 20, quinta semana de cuaresma, un texto sumamente hermoso, Juan 8:31 al 42. Léanlo en sus hogares, pero me detengo en este versículo que siempre llama la atención, hermanos, hermanas, el verso 31, donde dice Jesús: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, hermanas, esto es una belleza. Esto es una belleza, esto hay que meditarlo. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es el verdadero discípulo? ¿Quién es la verdadera discípula? Aquel ser humano, aquella ser humana, aquel hombre, aquella mujer, que se mantiene en la palabra de Jesús. Que se mantiene en la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús es la norma existencial de esta persona. La palabra de Jesús, el perdonar 70 veces 7, el poner la otra mejilla, el no encolerizarse con tus hermanos y hermanas, no perder la paciencia, la oración, la humildad, la pureza, el servicio, la confianza en Dios Padre, la fe, la esperanza, todo lo que Jesús predica. El verdadero discípulo es aquel, la verdadera discípula es aquella que trabaja día y noche por mantenerse en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se expresa en la palabra de su Hijo. Por eso el Padre dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Poniendo en práctica la palabra de Jesús, esa palabra me lleva al conocimiento de la verdad y la verdad me libera. Hermanos y hermanas, siempre tenemos oportunidad de cualquier palabra, cualquier concepto, cualquier explicación, conectar esa explicación, esa palabra, con nuestra espiritualidad de la filiación divina. Manteniéndonos en la palabra de Jesús, conoceremos la verdad sobre Dios, la verdad sobre Jesús, la verdad sobre el Espíritu Santo, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el ser humano. Aquí está la conexión con la filiación divina, la verdad más profunda del ser humano, desde la antropología bíblica cristiana, es que ese ser humano es hijo de Dios. Entonces, esa verdad me hace libre, realmente libre. Conoceremos la verdad, pero la verdad fundamental es la verdad de Dios Padre, la verdad de su Hijo amado, la verdad del Espíritu Santo, la verdad de la Iglesia católica, la verdad sobre el Espíritu Santo y la verdad fundamental del ser humano. Hijo de Dios, la verdad de Dios nos libera, la verdad del hombre, del ser humano, nos libera, nos da la verdadera libertad, la libertad, hermanos y hermanas, de los hijos y de las hijas de Dios. Bellísimo texto, hermanos y hermanas, Juan 8:31, 42, nos da el criterio de verdad del discipulado y nos conecta con nuestra libertad. La verdad nos hace libre, la mentira nos esclaviza. La verdad nos hace libres, la mentira nos esclaviza. Mantengámonos siempre, hermanos y hermanas, en la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la verdad sobre la Iglesia católica y en la verdad sobre el ser humano. Y en la verdad, hermanos y hermanas, la verdad de María Santísima, Madre de Jesús, Madre nuestra,
Madre de la Iglesia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. Amén.